Mi alma bonita, hoy vengo a ti con palabras de aliento y sabiduría. Deseo recordarte que la vida es un regalo precioso que se te ha dado. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, recuerda que si estás escuchando y viendo este video, es porque tus seres de luz y tus guías espirituales te guiaron hasta aquí con un propósito. No olvides que si dejas salir todos tus miedos, tendrás más lugar para vivir todos tus sueños. Arcángel Gabriel se hace presente y te dice amorosamente al oído: Hijo mío, deja de cargar con el peso de las preocupaciones y comienza a vivir con plenitud. En este momento, en el aquí y el ahora, se encuentra la verdadera esencia de tu existencia. No te preocupes por el pasado ni te angusties por el futuro, pues solo en el presente encontrarás la paz y la alegría que buscas. Libérate de las cadenas de la preocupación y abraza la libertad que te brinda el instante presente. Mi hermoso ser de luz, vive con gratitud, amor y pasión, pues cada día es una oportunidad para crecer, aprender y amar. Confía en ti mismo y en el proceso de la vida. Estás rodeado de amor y apoyo divino en todo momento. Deja que la luz del amor inunde tu corazón y disipe las sombras de la preocupación. Recuerda que eres un ser maravilloso, digno de felicidad y alegría. El poderoso Arcángel Gabriel se manifiesta fuertemente y te dice: Hijo mío, nunca pierdas la fe a lo largo del camino. Hay muchos momentos de desesperación, de dudas, de bajones emocionales. Asúmelos como parte del proceso, no te detengas y sigue. Tus probabilidades de éxito aumentan cada vez que insistes. Recuerda que hasta que no sanes tu relación con la persona más importante en tu vida, tú mismo, no sanarás tu relación con los demás. Estás renaciendo. Sé que ha dolido crecer y evolucionar, pero tu alma sigue intacta, perfecta y plena. Reconoce tu camino transitado y abrázate, lo has hecho maravillosamente, tu camino está destinado a brillar y a ser un faro en el camino de otros. Las energías angelicales te traen el código sagrado del día, el 927. Este poderoso código es para que limpies tu cuerpo de toda energía negativa. Repítelo 45 veces seguidas. Visualiza una luz blanca que te envuelva de la cabeza a los pies mientras lo repites. Recuerda que cuando tu energía está vibrando muy bajito, estás expuesto a que ciertas energías densas se te peguen y lo acabas somatizando. Una vez hayas terminado de repetirlo las veces indicadas, di: El código 927 está activado. Gracias, gracias, gracias. Tus guías espirituales te dicen: Mi alma bonita, pon un alto a aquellas cosas que permites y que no te hacen bien. Ponle un alto a aquellas situaciones o relaciones abusivas, pon límites sanos, claros y amorosos. Y algo muy importante que necesitas escuchar hoy, habla contigo como hablas con alguien a quien amas. Tú eres tu prioridad. Lo demás vendrá por añadidura. Arcángel Gabriel se presenta con el consejo del día, dice así: Hijo mío, recuerda que muchas personas de tu pasado conocen o creen conocer una versión tuya que ya no existe. Porque Dios, el universo, la vida, como te sientas cómodo llamándole, se encargó de repararla y cambiarla para bien. No permitas que te hagan dudar de tu valor, de tu grandeza, de tu luz, así que no te preocupes si no le gustas a los demás o hablan mal de ti. No es asunto tuyo lo que piensen de ti, pues esos juicios y opiniones no te definen y están muy lejos de lo que en verdad eres.
No olvides que muchas veces tendrás que caminar solo, pues muchos de los que asumen creer que te conocen se quedarán en el camino. Ellos no son para ti y lo más importante, tú no eres para ellos. Tus guías espirituales te dicen: mi alma bonita, rodéate de personas y entornos que te llenen de energía positiva. Las relaciones y lugares que te hagan sentir bien contigo mismo y te inspiren son fundamentales para mantener una vibración alta. Tu energía se activa como un imán que atrae experiencias y personas hacia ti. Cuando mantienes una vibración alta y positiva, crea un espacio de atracción importante, por lo que liberar pensamientos y emociones negativas te permiten conectar con tu verdadero ser y con la energía positiva del universo. Así que, un nuevo comienzo se inicia para ti. Se llenará tu vida de inimaginables milagros que te sucederán como arte de magia. Te invito a agradecer desde ya por un maravilloso tiempo que se acerca. Arcángel Gabriel te trae el decreto poderoso del día. Dice así: hoy me libero de todo miedo, angustia, ansiedad o preocupación y le doy la bienvenida al amor, la paz, la salud y la tranquilidad en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Hoy me libero de todo miedo, angustia, ansiedad o preocupación y le doy la bienvenida al amor, la paz, la salud y la tranquilidad en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Hoy me libero de todo miedo, angustia, ansiedad o preocupación y le doy la bienvenida al amor, la paz, la salud y la tranquilidad en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Repítelos cada vez que te acuerdes en el día y verás magia suceder en tu vida y en tu energía. Tus ángeles guías se sienten guiados a entregarte esta plegaria para que la repitas cada vez que salgas de casa. Dice así: la luz de Dios me envuelve, el amor de Dios guía mis pasos y su presencia está conmigo donde quiera que yo vaya. Hecho está, amén. Mi alma bonita, busca en tu interior, porque justo ahí en el centro de todo existe un rincón donde nada es imposible. Cree en el poder de las palabras, en las palabras yo soy, yo puedo y yo quiero. Estas palabras encierran la fuerza para manifestar tus deseos y transformar tu vida. Yo soy representa la afirmación de tu existencia y tu conexión con lo divino. Al decir yo soy, estás invitando a la presencia divina a fluir a través de ti, recordándote que eres parte de la creación universal y que tienes el poder de co-crear tu realidad. Yo puedo es un recordatorio de tu capacidad ilimitada para superar desafíos, aprender y crecer. Hijo mío, cuando afirmas yo puedo, estás afirmando tu fortaleza interior y tu voluntad de enfrentar cualquier obstáculo en tu camino. Yo quiero es la expresión de tus deseos más profundos. Es importante reconocer lo que realmente deseas en la vida, ya que esto te guiará en la dirección adecuada. Al decir yo quiero, estás estableciendo tus intenciones y metas con lo que te hace feliz. Si has llegado hasta aquí es porque has sido guiado por tus seres de luz y guías espirituales. Te animo a que compartas este mensaje con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Estás siempre en mis oraciones. Que los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de la corte angelical estén siempre contigo. Recuerda, bendigo todo de ti, para que solo lo bueno te acompañe siempre. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.